Arrancaba este Granada Real Valladolid con ese minuto de silencio para Pedro Fernández, el jugador con más partidos en la historia de Granada en primera. Y también arrancaba con esta ocasión increíble para Óscar Plano. No se puede creer que la fallara. La mejor para Granada en el primer tiempo, esta de Germán Sánchez. En el envío de Montoro se le marchaba fuera por poco. Y cuando parecía que nos íbamos al descanso con empate en el marcador, se adelantaba Óscar Plano a Germán Sánchez en el primer palo. Se ponía por delante el equipo de Sergio. En este buen tanto del 10 del Real Valladolid. Y en la segunda mitad iba a poner tierra de por medio con este tanto de Marcos André. Ahí aceptaba el envite, se iba a la izquierda y marcaba el brasileño su segundo tanto en dos jornadas. Pero el partido ni mucho menos iba a terminar aquí. La toca Dimitri Fulquier, llegaba donde duermen los delanteros Domingos Duarte para recortar distancias y meter de lleno en el partido de Granada. Que lo buscó ya con Luis Suárez y con Soldado dentro del partido. Aquí en el reverso lo intenta el ex del Valencia. Se quedó sin el empate. Y de hecho, en el tiempo añadido del segundo tiempo, Jota en su debut iba a marcar con el Real Valladolid para darle una victoria vital al equipo de Sergio González. La segunda consecutiva al final. Granada 1, Real Valladolid 3.